A nuestros queridos amigos de Las Auténticas del Sur, los estamos esperando para un nuevo programa. Es un placer poder estar en su casa todos los días porque este programa se retransmite. Hemos hablado de los temas más variados desde que comenzó el coronavirus y la pandemia, de cómo buscar trabajo, de la salud bucal. Hemos hablado con doctoras, con enfermeras, de la ansiedad, de la depresión, del tiempo, de la alimentación, distintos temas y es increíble, pero no se acaba nunca el programa porque no se acaba esta pandemia. En Estados Unidos se cumplieron 100 días desde que comenzó todo, en Italia llevan más tiempo aún, en Chile la situación en estos momentos es bastante complicada, entendemos todas las emociones que se nos vienen a la cabeza, digamos, y los pensamientos, ¿no? De temor, de preocupación, hay personas que ya se han contagiado y han sanado, otras que lamentablemente no, otros que tienen mucho miedo de enfermarse, y de todo esto nos enteramos por las redes sociales. Por eso hoy día consideramos que era fundamental hacer este programa, que más allá de hablar de cuáles son las redes sociales que utilizamos para informarnos, es de cómo soy yo frente a las redes sociales, cómo me comporto, cómo recibo esa información. Hay también protocolos de buen comportamiento, por ejemplo, hay cosas que es mala educación escribir o hacer, de eso y mucho más vamos a estar hablando con nuestra invitada del día de hoy. Pero antes, como siempre, yo quiero presentarles a nuestros panelistas estables que los van a saludar, Gloria Mulet y Arturo Fasani desde Italia y Estados Unidos respectivamente. ¿Cómo están? Hola a todos, bien. Oye, yo primero que nada quiero saludar a mi hermana y a mi sobrina, Carla y Macarena, que nunca las saludé cuando hablamos con la enfermera, y ellas dos son enfermeras que trabajan, y después me dijeron, claro, un saludito al menos, así que las saludo de todo corazón y las felicito por el trabajo que yo sé que además hacen con una vocación increíble. Bravo. Así que, y extiendo este mismo saludo a todas las enfermeras, a los doctores y a todo el personal, digamos, de la salud. Así que eso. Arturo, ¿tú? Qué bueno estar de nuevo acá, otro día más. La verdad es que, como siempre digo, esto es lo más entretenido que hay y no hay nada más gratificante que llevarle a nuestros amigos del sur un tiempo de relajo, de entretención y de aprendizaje de cosas nuevas. Así es, Arturo, y para nosotros es un placer siempre. Yo les agradezco a usted, a todos los personas. Bueno, ya que está saludando Gloria, también quiero mandarle un saludo cariñoso a Miguel Valenzuela, un amigo que es doctor, que es infectólogo, también a la doctora Loreto Tuele, que ha estado con nosotros en el programa y va a volver porque nos quiere contar cómo está la situación. Y miren, yo me preparé aquí un cafecito, de verdad, que se me cae arriba el computador, mi hijo me mata, no, ya, porque yo como que siento el olorcito del estufalé, de los caldillos de marisco que están preparando ahí en el sur. Es tan rico estar en sus hogares. Me contaron mis vecinas que anoche hubo un temporal increíble, que se le voló todo en el patio a muchas personas. Y bueno, ya se acerca el invierno y con mayor razón entonces tenemos que entender y utilizar la tecnología a nuestro favor para hacer de toda esta situación algo positivo, porque esa es la idea de la televisión local, levantar el ánimo de las audiencias, y ese es el objetivo de Las Auténticas del Sur. Las noticias les dan los datos duros, nosotros les decimos cómo podemos vivir mejor esta pandemia. Así es que, Tati Errázuriz, te queremos agradecer muchísimo por estar con nosotros. Yo quiero que tú misma le cuentes a la gente qué es lo que tú has hecho, porque eres una mujer increíble, yo tuve la suerte de conocerte, te admiré inmediatamente y estoy muy, muy contenta de que hayas aceptado estar hoy día con nosotros. Bienvenida a Las Auténticas del Sur. Ay, muchas gracias, Carola. Para mí es un gusto. Hace rato que tú me estabas diciendo, ojalá que nos resultara el poder participar en este programa, y espero poder ser un granito de arena desde otra mirada, desde donde un lugar donde nosotros quizás estamos con el mismo coronavirus con que están en Chile, pero el hecho de tener un sol, de tener un clima distinto, yo creo que nos carga de una energía distinta. Yo siento que en Chile en este minuto uno habla con la gente, que estamos todos en la misma, pero siento que hay de repente una actitud como un poquito más de pesimismo. Entonces, si desde aquí podemos aportar con un poco de energía y buscar elementos que puedan sacarnos de ese de repente ese enfoque tan como cuadriculado. Tati, cuéntanos, ¿por qué hiciste hacer esta investigación de, en el fondo, cómo nos debemos comportar en las redes sociales? ¿De dónde surge esta inquietud?
Mira, cuando partió el tema de la pandemia acá, yo vivo acá en Miami, y resulta que donde yo vivo es un edificio donde vive mucha gente. En Miami hay mucha gente de la tercera edad. Entonces me tocó que yo tenía una vecina que tiene 90 años, que cumplió 90 años durante la pandemia, el 27 de abril, y esta pobre señora con suerte usaba el teléfono. Ella es peruana, muy culta, o cuando un día me dice, hija, no me puedo, yo me hice cargo de ella porque los hijos no la podían venir a ver, tiene un hijo en Perú y otra hija acá muy cerca, pero no venía a verla porque tiene niños chicos. Entonces yo iba todos los días a verla, le llevaba almuerzo, conversábamos, y me decía, me siento tan sola, no tengo nada con quien relacionarme salvo contigo. Entonces me dice, he decidido, me dice, barrer con todas mis creencias, con todos mis principios, y me voy a tener WhatsApp. Y dije, ¿a qué extremo? Una señora de 90 años me dice, voy a tener WhatsApp. Oye, y le empezaron a llegar cosas sencillas, ¿ah? Porque ni siquiera estamos hablando de los videos, de las charlas, de los tutoriales. No, le llegaban fotos de los nietos. O sea, el hecho para ella de ver las fotos de los nietos, me di cuenta que de verdad era su familia. Entonces, me empecé a dar cuenta que nosotros, además, yo trabajo en una fundación junto con la Carola que se llama La Casita, que es una fundación que no es católica, es una fundación que se dedica básicamente a rescatar la dignidad de la mujer. ¿De qué manera? Cuando las mujeres llegan, la mayoría son inmigrantes, vulnerantes, no todas están legales, entonces, cuando llegan a vivir acá, es porque muchas veces los hijos las piden a sus países de origen, llegan acá, están todos felices, con la pena, tanto tiempo sin mi mamá, sin mi papá, y llegan estas mujeres que al principio, oye, son las que hacen la comida, las que van a buscar y a dejar a los niños al colegio, no hablan el idioma, lo más probable es que el oficio que ellas desarrollaban en su país, acá no lo pueden desarrollar. Por lo tanto, llegan y al principio hay una euforia, una alegría, pero llega un minuto que les empieza a sobrar, porque la mamá se empieza a meter en la educación. Mi hijita, que el niño no coma de esa manera, mi hijita, el niño tiene que... Entonces, me molesta, porque aquí se produce una fusión cultural, donde la hija, la señora que venía de Cuba, la hija se casó con un colombiano, por lo tanto, seguimos fusionando culturas, por lo tanto, a la abuela va a querer que sea como era su hijo o su hija, y no de la otra manera. Entonces, estas señoras quedan un poco dando vuelta, y finalmente llegan a nuestra querida casita, donde nosotros les entregamos un oficio. Por ejemplo, en el caso mío, yo hacía el taller de joyería. La Carola es un taller maravilloso que es como de crecimiento personal, que salen, pero hay que pegarles como con una matamosca para que se caigan después, porque era luz, cámara y acción, cómo potenciar, cómo empoderarme, cómo sentirme llena, plena en el fondo, frente al mundo. Entonces, al aprender un oficio, en el caso mío, que es joyería, cosas sencillas, a nada caro en el fondo, para que ellas al mismo tiempo puedan venderlo en el lugar donde viven, eso las valida frente al resto. Además, si ellas hacen eso en el taller, llegan a su casa, lo muestran, y la hija le dice, mamá, ¿y tú hiciste eso? ¡Claro, pues! Me lo enseñó mi teacher. En este caso, la teacher Carola, la teacher Tati, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Viene la pandemia y nosotros no tenemos contacto con ellas jamás a nivel de redes sociales, sino que básicamente vamos dos veces a la semana o tres veces a la semana donde entregamos. ¿Y qué hacemos? Nuestra directora de la casita, que es nicaragüense, nos convoca y nos dice, oye, hagan grupos de WhatsApp para comunicarse con ella. Y eso, a mí como que se me prende la ampolleta. Entonces hago un grupo con 18 señoras, que habían sido algunas alumnas mías, otras no, pero tenía muy buena relación. Y uno se da cuenta de la soledad. La mayoría de la tercera edad, solas en sus casas, donde el teléfono pasó a ser su familia. Donde al mismo tiempo, por no manejarse la tecnología, no se atreven a poner ni un dedito ni una carita, porque le da miedo que se aprieta, se va a apagar o se va a borrar el sistema, el programa, porque ella me dice, no, te mandé un mail, hija, y me gritan cuando no, porque ni siquiera con suerte saben ocupar el teléfono. Entonces, es tan doméstico. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me voy a sentar a mirar con una visión como más amplia, ¿qué pasa? Y empecé a mirar en todos los segmentos, que eso fue lo que me abrió los ojos. Y acá, por ejemplo, donde yo vivo, nosotros tenemos en el chat del edificio, no sé, seremos 250 personas en un chat de un condominio de tres edificios. Y una escribe un día algo que si todos los días, porque en este minuto estamos bombardeados, sobre todo al principio, no podíamos salir. Aquí nos dedicamos a mandar mil cosas, y una pone algo que nadie se dio cuenta, incluida yo, y de repente pone dos días después y pone, encuentro increíble que tengamos un grupo de WhatsApp y nadie me haya preguntado para saber cómo está. Escribí en el chat que me intoxiqué con una comida que compré en el supermercado y estoy en el hospital. Y uno dice, wow. Entonces yo dije, a ver, ¿en qué parada está cada una de nosotros? Porque estamos tan saturados que al final no contestamos. Sentimos, hay unas que sienten como el compromiso de tener que contestar todo lo que mandan, por ser cortés, pero ya la cortesía llega un minuto
y quiero tirarla lejos en la cortesía, porque hay una que mandan, además que uno recibe, como uno pertenece a varios grupos de WhatsApp, y nosotros que somos chilenas, no solamente nos llega lo del local, nos llega lo de afuera también. Entonces llega un minuto que nos dice, auxilio, socorro, y empieza como a sentirse la gente, oye, mandé un chiste súper bueno y nadie me lo celebró. Ah, es contra mí. Claro, entonces el tema es que tenemos hoy día toda esta información y cómo la interpretamos. Yo quiero aprovechar, perdona que te interrumpa, de mandar un gracias a mis amigas, a mis ex vecinas de, se llama Mujeres Loteo Centenario en Puerto Varas, porque yo llegué y había una casa al lado de la otra y no había nadie en la calle y estaba muy sola. Entonces di un chat y un día las convoqué a todas y se armó este grupo maravilloso donde nos complementamos, nos mandamos información, pero todas decidimos que queremos ayudarnos, porque cuando se arman estos grupos grandes, que a veces no todos se conocen, yo siempre digo, los mensajes escritos no tienen tono de voz. Entonces, muchas veces lo interpretan como quieren, y eso depende de las emociones. Por ejemplo, hoy día justamente estaba escuchando a la Pilar Sordo y hablé con ella que hablaba de la queja, de tratar de no quejarse constantemente. Y yo le decía, oye, pero es que yo no me quejo, pero a veces digo, oh, está lloviendo, va a venir una tormenta, y me dicen, ay, deja de quejarte. Y yo no me estoy quejando, pero a otra persona que a lo mejor no le gusta la lluvia, le llega el mensaje como una agresión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos comportamos nosotros en las redes sociales? En el caso tuyo, Gloria, ponte tú, ¿cómo utilizas tú, que eres periodista además y que has siempre trabajado con la tecnología? Mira, yo con, por ejemplo, WhatsApp e Instagram son las dos cosas que más uso. No tengo, por ejemplo, Twitter porque lo encuentro súper agresivo, no, digamos, las veces que he visto cosas de Twitter siempre son como en mala onda, así que decidí que no iba a tenerlo nunca, a pesar de que igual me parece que es una herramienta de repente como para estar como informada de ciertas cosas, pero al final a uno le llegan de todas maneras la información por otros lados. Y por ejemplo, de las cosas que había mandado la Tati, un poco como para tratar de encasillarse o de ver cuáles son las características que uno tiene. Yo, por ejemplo, siempre me he dado cuenta que con la gente que yo tengo como mucha confianza, yo nunca saludo, así como, hola, ¿cómo están? No sé, salvo que sea una cosa, salvo que sea así como un grupo que yo sé que fulanita se va a sentir, entonces ahí lo hago. Pero si no, yo no tengo la necesidad de estar saludando, así como, ay, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Esas cosas a mí me cargan. Y en el caso de Arturo, que eres hombre, perdón, porque los hombres son más concretos. Menos todavía, me imagino. Mira, educado. Mira, la verdad es que yo paso por periodo. O sea, yo pasé por un periodo que estuve absolutamente digitalizado porque yo siempre te he dicho que yo le tengo miedo a la obsolescencia tecnológica. Es decir, el día que yo agarre un teléfono y no sepa usarlo bien, yo creo que me angustio. Entonces, estuve metido mucho tiempo en las redes sociales, pero llegó un momento en el cual te quitan mucho tiempo y no te aportan en nada. Y te empiezas a enterar de cosas de gente que no conoce. O sea, llegó un momento que tenía en Facebook 1.800 amigos. Yo no tengo 1.800 amigos. Ni me interesa la vida de 1.800 personas. Bueno, no, yo soy un poco radical. De ahí eliminé Facebook, eliminé Instagram, eliminé todo. ¿Pero qué es lo que me pasó? Que dejé de saber de la gente que me importa. Entonces me fui al extremo. Al final aprendí que yo creo que es un equilibrio. Es decir, yo hoy día tengo un Facebook distinto, pero donde primero que nada casi no publico nada, porque el voyerismo tecnológico, el voyerismo digital... ¿Tú sabías entonces? Porque, por ejemplo, yo no sapeo en Facebook, yo al revés tuyo, yo publico todo, que así mi marido y mi hijo se ponen nerviosos, me dicen un día van a llegar a saltar porque publican todo. ¿Pero por qué? Porque he vivido en tantas partes que cuando yo voy a Viña, ponte tú mi ciudad, o voy a Puerto Varas, llego, cuando me fui, volví a vivir a Puerto Varas después de 10 años, me encontraba con amigas de hace 10 años y me decía, Conejo, Carola, sé toda tu vida, no te preocupes, y empezábamos a conversar, y no tenía que empezar a contarle, mira, viví acá, tengo 3 niños, sigo casada, no sé qué, la cosa, ¿entiendes? Entonces, yo quiero preguntarle a la Tati, o que le cuente a la gente estas 4 categorías que tú definiste de cómo se comporta uno
frente a las redes sociales. Claro, lo que pasa es que, a ver, uno, estamos con una sobresaturación de información, que es uno de los que está en el cuadrado. Exceso de tiempo y mal uso de esto, que es lo que dice Arturo. O sea, tenemos exceso de tiempo y de repente uno se da cuenta que han pasado 2 horas y uno está de 2 horas con los dedos metidos, al final viendo desde cómo se aprietan puntos negros o espinillas. Y uno dice, ¿qué me aporta? ¿Qué me aporta eso? Después, el desconocimiento de cómo usar nuestro teléfono, yo creo que es muchísimo, se convierte en un arma o una herramienta. Hay que ver desde el punto de vista que lo veamos. Existe mucha soledad, aparecen diferentes enfermedades, y el teléfono pasa a ser la familia, que es lo que yo comenté, y al final de cuentas es nuestra única compañía. En el fondo de la gente que es mayor. Después, todo el mundo está en la misma situación, a pesar de que cada uno reacciona y lo vive de una manera diferente y se conecta con algo. Y por último, faltan reglas de cortesía y educación en las redes sociales, que para mí... ¡Eso me encantó! Es que es verdad. Fíjate que en este grupo de WhatsApp de las señoras, voy a contar una anécdota chiquitita, resulta que son todas más o menos de 45 hasta 80 tenemos. Ya, la de 80, por supuesto, que lo único que manda es un dedo, que la nieta le enseñó, entonces a cualquier cosa ya manda el emoji del dedito, ¿ya? Sea bueno o sea malo, porque me tiene terror. Y fíjate que ella un día pone, otra dice, una de ellas mandó un mensaje a las 10 de la noche, tampoco una cosa que a la 1 de la mañana, y hay una furiosa que contesta, señoras, por favor, respeten el sueño de la gente mayor. Entonces ahí tú te das cuenta que tú podrías haber puesto ese chat en silencio y tú lo ves cuando tengas tiempo, cuando tengas ganas, pero no saben. Entonces lo sintieron las que eran mayores como una agresión a cada una de ellas. Entonces, a lo que voy yo, tenemos que ver la tecnología como un aporte y no como una fuente de contaminación y de miedo. Entonces, el primero, saturada y hipersensible. Cuando yo digo que existen 4 niveles, no se trata que yo esté solo en uno o solo en otro. Voy pasando. Entonces, el primero... Ay, perdona, Tati, que te interrumpa. Los 4 niveles son saturada, hipersensible, indiferente e hiperconectada, positiva y con humor, y conectada con empatía y corresponsable. Entonces, vamos ya a ver cada una de estos niveles. Vamos al primero. Por ejemplo, publican algo en el saturada, hipersensible. Publican algo y estoy como saturada, así que me salgo. Es una decisión tan visceral, o sea, no tener la capacidad de hablar o de preguntar. Publican algo que a mi juicio me molestó porque yo me sentí, o sea, me salgo. Entonces el resto de la gente dice, pero ¿por qué se salió? Mira, entonces yo muchas veces a mis señoras les pregunto, mi reina, ¿por qué te saliste, mi preciosa? Siempre desde lo positivo. Me equivoqué, teacher, ¿me puede volver a meter? Hay otra que me contesta, no resisto la cara de esa mujer. Y le digo, a ver, en el mundo necesitamos de todo, necesitamos de los que son simpáticos, de los que son pesados, porque ahí es donde encontramos el equilibrio también. Necesitamos ¿Qué es mala educación salirse el chat? ¿Ustedes lo consideran mala educación? Depende de la forma. Eso, absolutamente. A mí me ha pasado un par de veces, digamos, con una persona que tú conoces, Carola, y que... ¿Quién es? Después te lo digo, no calladito. Y por ejemplo, le parecía mal algún tipo de comentario que alguna hizo y ella se salía, pero además sin ni siquiera decir, ¿saben qué? Me voy a salir porque yo encuentro que eso es lo mínimo. Yo, digamos, yo nunca me he salido de un grupo, he tenido muchas ganas de, pero yo además soy copuchenta, entonces no me puedo perder la posibilidad de saber qué es lo que están comentando en ese grupo. Por último, digamos, yo hay grupos en los que comento súper poco y comento en general cuando tiran así como mandan un chiste, pero cuando, por ejemplo, tengo un grupo donde la cosa es políticamente muy pesada, a mí la política no me interesa, entonces ahí yo generalmente me mantengo al margen. Bueno, pero tú te sales los chats también, po. Pero mira, ¿sabéis qué? A mí me pasó lo siguiente, Tati, que... Yo estaba en un grupo de chilenos, no te voy a decir en cuál, por supuesto, pero estaba en un grupo de chilenos residentes en el sur. Acá. De Chile. Sí. Y empezó una discusión política, que se puede ver en cualquier parte, pero llegamos al punto en que uno pone en el chat y le dice al otro, si quieres te puedes ir si no te gusta, la puerta es anchísima. Entonces el otro dijo... Sí me gusta vivir acá y vivo hace muchos años acá. No me gusta, y esto es absolutamente válido, el gobierno de turno, digamos. Pero que alguien se sienta con el derecho de decirle con estas palabras, si no te gusta, vuélvete a Chile, la puerta es anchísima. Lo encontré, primero, de una mala educación, espantosa. Segundo, de sentirse propietario de estar acá o no estar acá. O sea...
La verdad es que en ese caso sí, yo me salí y me salí triste, porque se supone que cuando tú estás en otro país, la colonia es tu familia, sobre todo yo que estoy absolutamente solo acá. Entonces, pero lo que te quiero decir... Tú dijiste algo, escribiste algo así como, me voy a salir porque me parece que ustedes son mal educados, porque hay comentarios que no... Estuve a punto, pero después me di cuenta que hay gente que dice, como que no le importa la opinión del otro, o sea, va a decir, ah, se picó, por decirte algo. Entonces, en esa situación, yo sí me salí y la verdad es que me cambió la vida, porque me liberaste. Dejé de leer estupideces, digamos, o mala educación. A mí me pasa al revés. Muchas personas se salen de los chats por culpa mía, pero incluso de los compañeros de colegio, porque yo tengo un humor súper negro y ustedes saben que no tengo filtro y digo todo lo que pienso, pero el problema es que a veces no, o sea, el resto de la gente no está preparada o no quiere escuchar lo que tú piensas. Entonces yo largo las cosas o pongo chiste y claro, a veces hay gente que se ofende y se sale. Entonces mis compañeros de colegio me toman el pelo y me dicen, conejo, no escribas nada porque se va a salir, cada vez que la conejo escribe se sale alguien. Y son bromas, ¿entiendes? Pero parece que no todos tienen el mismo sentido del humor. ¿En qué categoría estoy? ¿No está la categoría de escriteriada aquí también? No, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que se siente que tiene el derecho para ofender libremente. Lo que le pasó a Arturo, a esa persona que hace ese tipo de comentarios, lo va a hacer en una discusión política, económica, religiosa, en cualquiera, porque es gente que es mal educada, es gente que es grosera, y el resto no se atreven a decirle, estás equivocado, porque como yo, por ejemplo, nosotros también tenemos un chat acá, que se supone de chilena, que no se habla ni de política ni de religión, ¿ya? Se supone que es la regla que no se habla ni de política ni de religión. Pero hay una que pone, oye, miren las protestas que hay en Chile, y una pone, por favor, déjense de publicar ese tipo de cosas. Perdón, al poner están las protestas, no tiene color político, tiene absolutamente nada. Cuando ponen mucho el coronavirus, también salta. Yo soy católica, yo soy profesora de catequesis acá, y yo digo, chiquillas, se abrieron las inscripciones para las clases de catequesis. No estoy ofendiendo a nadie, porque es un chat informativo. Entonces una un día me puso, oye, yo te agradeceré que por favor déjete publicar cosas relacionadas con tu religión. Dije, perdona si te sientes ofendida, pero yo estoy meramente informando, porque yo sé que hay muchas de acá que tienen los niños en el colegio público que no tienen clases de catequesis y quieren llevarlo. No te estoy obligando. Si tú no estás de acuerdo, te respeto 100%, pero esto es informativo. Disculpa. Claro. Oye, ¿cuál es la indiferente e hiperconectada? ¿Esa es la que manda y manda información nomás? Espérate, es que la indiferente, espérate, lo que pasa es que en la otra... ¿La saturada hipersensible? Es la saturada, se irrita fácilmente, cualquier cosa, o sea, pueden decir A, B, C o D, contesto mal e insulta, o sea, han fijado que de repente uno dice algo y te largan un rosario, que uno dice, ¿qué se comió? Hasta se fumó algo temprano, porque no puede ser que alguien... tome desayuno, un saco de plomo, porque hay gente que es muy pesada. Después critico todo y a todos. O sea, lo que digan está mal. Entonces uno ya como que a esa persona uno no tiene que contestarle. Todo me parece mal, no quiero más información, me aíslo y no pido ayuda. Esto fue lo que pasó en este chat de mi edificio y resulta que la niña, cuando escribió estoy en el hospital, resulta que la niña estaba borracha. Ella es alcohólica y ella contó más adelante, yo soy alcohólica, esta que les conté, que dijo, estuve internada en la clínica por algo, y era una mujer alcohólica y después tuvo que pedir perdón. Entonces uno también tiene que, como dicen, después dice que hay que parar un poco las antenas. Después, el indiferente e hiperconectada, reenvío todo lo que me llega sin ni siquiera revisar. Y ahí se producen problemas porque a lo mejor puede ser algo que tenga un contenido ofensivo, que está degradando a alguien. Como el negro WhatsApp. O cuando te mandan una imagen con unos quejidos, que al principio sale una cosa bonita, tú la abres y sale, pero ¡ah! Y uno dice, ¿qué es esto? No lo chequeó. Ha pasado. O con frente, oye, y por no leerlo, a todo responde con un dedito, una carita, pero no sabe lo que había adentro. Oye, ¿qué opinas tú de lo siguiente? Mira, si uno debe ser empático o no, porque a mí me pasó en otro grupo que yo subí una foto de la vista que tengo a la playa. Entonces, la subí en un grupo chileno. Mal. Y me retaron. Me dijeron, obvio. Como tan poco tino. Claro. Chileno le habían bajado el sueldo a la mitad. El otro no sabía si seguir con pega. Llevan encerrado no sé cuánto tiempo. La otra tenía la hija con coronavirus que no vive con ella. Y
me dijeron, ¿y tú subiste una foto de la playa, el sol, maravilloso y todo? Pero qué poco empático. Y ahí le encontré toda la razón al reto. Reconozco, no, es que, culpable. Espera un poco, no. Hay otro tema. Hay un tema. El chileno en sí es chaquetero y es envidioso. Es incapaz de ser feliz con los logros del lado. O sea, si tú me contáis que te ha ido increíble, que te compraste una casa, un auto, que he tenido niños preciosos, estoy inventando. ¡Qué rico por ti! Tú acá, uno acá, conoce mucha gente, todos vivimos fuera, en el fondo. Tú te encuentras con una venezolana, hola mi bella, que tú cómo estás, mi amor, que estás divina. Te encuentras con una argentina, ¡ay, qué sensacional que estás, eres una divina! Te encuentras con la chilena, hola, y por detrás le dice a la del lado, le dice, oye, está estupenda, ¿qué se habrá hecho esta tonta pesada? Seguro que se operó. Es obvio. Como esta que se puso botón, claro. Entonces, oye, yo, mira, a mí me pasó lo mismo que a ti, pero con mi hijo. El domingo, el día del papá. Entonces, no, mi papá está en la casa de la playa, no puedo ir a verlo. Al día de la mamá, mi mamá le mandé chocolates, de todo, con mi nana que vive al lado, pero ahora están con cordón sanitario. Entonces lo llamo y le digo, oye, mi amor, ¿tú serías tan amoroso de conseguirme con tu amigo que vive ahí? Que me vaya a comprar unos pastelitos para llevarle a mi papá. Mamá, ¿qué falta de empatía la tuya? Acá muriéndose la gente y tú pensando en tu papá. Yo, mi amor, ¿qué es tu hijo? Me dijo, mamá, realmente la empatía no es lo tuyo, mamá. Yo no sé, ¿qué estudiaste, mamá? Yo, Jerónimo, quiero querer a mi papá, una cosa sencilla, quiero mandarle unos pastelitos que están a 2 cuadras de mi papá, que puedo mandar a mi mamá a comprarlo, te fijas, pero la idea es que era sorprenderlo. Me dijo, mamá, realmente, yo no sé, parece que el sol te nubla la cabeza allá en Miami. Imagínate. Gracias. ¡Mi hijo! Yo creo que, por ejemplo, yo de verdad nunca he sido ni envidiosa ni celosa. Así también, olvídense las veces que me han perjudicado en la vida, porque soy bien ingenua. Pero, por ejemplo, si es invierno y hace frío y yo veo a alguien que está en una playa con calor, a mí me da alegría. Digo, ¡uy, qué rico! Nosotros aquí muertos de frío y ellos están felices con el calor. ¡Qué bueno! Y me siento feliz por la otra persona. Yo no entiendo por qué hay gente que esa cosa le da como rabia y atacan. O sea, pero ¿hasta dónde hemos llegado? Entonces, ahora con el coronavirus igual es obvio que lo están pasando mal. Yo misma tuvimos 5 familiares súper enfermos y lo pasamos súper mal. Pero eso no significa que haya momentos en que uno tenga que disfrutar o ver el lado bueno o buscarle el lado sanador a la cuarentena. Y eso no significa que uno no sea empático con el que lo esté pasando mal. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan así los chilenos? Y eso es muy de chileno, porque, perdón, al sur han llegado muchos venezolanos, colombianos, haitianos, que le han como cambiado un poco, siendo un lugar, me refiero al frío, a la lluvia y todo, y tú ves que las venezolanas están felices, cuando ellos podrían estar, no sé, podridos, por decirlo de alguna manera, porque se fueron de su país, no tienen dinero, están en un lugar con otro clima, y andan felices por el mundo. Y los chilenos que somos de ahí, andamos, ¡ay, está lloviendo! ¡Ay, hace frío! Entonces, es como algo de nuestra idiosincrasia, me parece a mí, ¿o no? Absolutamente, absolutamente. Tú me preguntabas por lo del diferente interconectado, desafía las reglas impuestas. O sea, si dicen nadie salga, o nadie mande, o nadie lo hace. Después, la escasez de producto la ven como una oportunidad de negocio. O sea, oye, mascarilla, si la mascarilla valía 100 pesos, ¿viste cuánto vale una mascarilla en Chile? ¿Cuánto vale el alcohol gel? Que es una vergüenza. Es una vergüenza, y utilizo todo, porque en este minuto todos los medios son digitales. Y a pesar del encierro, esto que es súper importante a mi juicio, estoy en mi casa, estoy en mi familia, pero estoy aislado. Hoy día han aumentado en Chile, que yo creo que está dentro del mismo, el indiferente hiperconectado, han aumentado los abusos de familia, abuso familiar en el fondo, abuso de niños, de menores, la violencia intrafamiliar impresionante, y el abandono de los niños. Tú llamas, por ejemplo, llamas en lugares que están obviamente más reservados, porque nosotros ya estamos un poco más libres acá, porque los niños ya están de vacaciones, podemos salir un poco más. Tú llamas, no sé, en Santiago, a mí me ha tocado con varios, le digo, ¿y en qué 4 niños? Desde 18 hasta 8, y la de 8, la veo poco a la de 8, pero ¿cómo la vas a ver poco? Le digo, y sí, lo que pasa, me dice que, ¿en qué minuto la veo? Claro, está súper tranquilo, no tienen ninguna agresión física, o sea, nadie le va a hacer algo, está protegida, no tiene un peligro externo. Pero hay un abandono, porque no tengo idea si hace las tareas, si se levanta, si le hicieron, si hizo su cama, si se lavó los dientes, si se bañó. Entonces me dice, es que yo no me puedo, yo tengo que trabajar. Yo además tengo que preocuparme de mi trabajo. Y entonces tú me estás pidiendo que, me estás preguntando por ella, problema de ella. Perdón, los niños elegimos cada uno tenerlo. O sea, no es que te lo pusieron. Y eso
pero estás absolutamente desconectado. Estás, pero no estás. Claro, también yo creo que esta cuarentena nos enfrenta a que hay personas que no disfrutan con su familia, o a lo mejor tienen una mala relación de pareja, estoy inventando, ¿eh? No tengo idea, o no les gusta estar con los niños, porque hay hartas mamás que tienen hijos y a veces no están todo el tiempo con ellos, no entiende, o los meten en clases de todo, o salen. Entonces, en vez de ver la cuarentena como algo positivo, están atacados. Entonces, si uno pone qué lindo estar en la casa con la familia, te mandan a la punta del cerro, pero no es culpa mía. Porque tú lo estás disfrutando, tú hablas desde tu experiencia. Claro. Piensa que acá ha sido tan potente el tema de las clases que hoy día están estudiando, no sé si te lo comenté, que acá en Estados Unidos ha sido tan fabuloso para algunos niños el no ir al colegio, que están evaluando que un porcentaje, estamos hablando de primero a octavo básico, en el fondo acá en Miami, que los niños, hay algunos niños que pueden elegir hacer colegio, school online. Es decir, de los 100, de un 100%, un 85%, se hizo una encuesta con los papás, prefirieron que el niño vaya a clase, ojalá internado de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, y otro porcentaje importante, que prefieren hacerlo desde la casa, porque uno, los niños no han tenido que enfrentarse a diferentes problemáticas sociales, que son súper válidas. El tema es que no quieren tampoco que esos niños vayan a dar pruebas al colegio, entonces están evaluando hacer que profesores vayan a tomar las pruebas a las casas. Entonces eso le significa un gasto extra al Estado. Claro, eso es bien poco viable, según yo. Sí, lo que pasa es que además acá lo están evaluando. Depende del continente, pues lo que pasa es que en Chile les tocó la cuarentena. No. O sea, en el sur están ahora, empezaron el año escolar, fueron una semana a clase en todo Chile, perdón, y yo conozco mejor el caso del sur, porque viví ahí, sigo conectada con el sur, ¿no? Con Puerto Montt, Puerto Varas, con la décima región. Entonces es difícil, aquí nos tocó cuando estaba ya avanzado el año escolar, entonces los alumnos conocían a sus profesores, es diferente. Pero claro, si hay un niño que le hacen bullying, que lo pasa mal en el colegio, obviamente que va a preferir en la casa, pero también hay otros niños que escapan de realidades sociales complicadas, los niños que viven en riesgo social, es un alivio para ellos ir al colegio, o es la comida del día, en ese sentido. Bueno, hemos hablado del tema escolar, pero más allá de eso, porque tú eres también coach familiar, has hecho muchos años docencia en la universidad, por ahí entiendes de todos estos temas, ¿qué podemos hacer como familia para transmitirla a nuestros hijos y conversar de este tema en cuanto a lo que tú dices de las normas como de educación dentro de los WhatsApp y del uso de la tecnología? Mira, yo creo que lo más importante es uno, respetar, en el caso de los niños, respetar el origen por el cual fue creado el grupo. Si este va a ser un grupo de ayuda de las mamás del colegio, ¿no es cierto?, para el tema de las tareas, limitarnos a eso. Porque a veces también dicen, no pongan gracias, no respondan al mensaje. No, yo no voy tan lejos, pero en el fondo, perdón, es un grupo para hacer tarea con los niños y claro, aparece la que vende salmón, la que teje, hay otra que dice, oye, ¿por qué puedo pedirles por favor que me ayuden porque tengo que me lleven a tal lugar, a tal? Entonces uno dice, perdona, ves que el grupo se creó para ayudarnos en el tema básicamente de las tareas, entonces hay que ser respetuoso. En el caso de los niños, creo que lo más importante es decirle, cuando tú escribas algo en el WhatsApp, en el Instagram, en lo que sea, es lo mismo que tú serías capaz de decírselo a alguien viendo a los ojos. Porque eso, de repente sería, se ve un nivel de agresividad. Oye, Tati, Arturo. Tati, no debería haber también, yo creo que la gente, hay ciertas cosas que tú no puedes hablar por redes sociales, por ejemplo, hay ciertas cosas que requieren un tono de voz y que puede ser sumamente mal interpretado. Entonces yo creo que la gente tiene que aprender a filtrar un poco qué cosas, y si no, llamar por teléfono, no más, por último, si es que no te puedes ver en persona, o una videoconferencia o algo así, porque la palabra escrita a veces, los acentos, no es lo mismo. Sí, basta una coma cambiada para que el mensaje tenga todo un sentido distinto, pueda tenerlo. Entonces, súper importante. Yo por eso mismo, yo en general, será un poco más la flojera escribir cosas, pero cuando mi mensaje va a ser largo y va a ser una cosa importante, a mí me gusta el mensaje vocal. De audio, exacto. Porque al menos la interpretación, digamos, la entonación de la voz y muchas cosas, por lo menos sé que lo que yo quise decir va a ser más fácil de entender
fidedignamente, que si no, que si lo leen y de repente uno se salta una palabra y déjala embarrada. Sí, es verdad, fíjate. Y sabes lo que pasa, que yo creo que también tiene que ver en el caso del teléfono, que tú dices, deberían de existir, para mucha gente el teléfono es un desahogo, llegan y largan, no filtran, no piensan lo que dicen, y de repente estamos agrediendo a gente, tú que te crees, si no, así como te dijeron, si no te gusta, vuélvete a ti. Uno dice, o sea, habría que, yo la ley de enseñanza de mis hijos es, no le hagas a los otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Me dice, mamá, es como la canción, sí, y eso es empatía, es ponerme en los zapatos del otro. Exacto. Claro. Entonces, a los niños hay que decir, yo a mis niños les digo, ¿qué estás escribiendo? Y de repente me pasa, yo tengo WhatsApp familiar, y que escriben algo, los niños les digo, ¿pero cómo se te ocurre? Mi mamá es un mono con gilet, a mi mamá tú le pasas, mi mamá no puede tener ni Facebook ni Instagram, porque yo creo que llegan a asesinarla a su casa. Les dice a mis niños, por favor, hágame un Instagram. No, a la abuela por ningún motivo. Mi mamá, yo tengo un hermano que es gordo, la señora es gorda, y los niños son todos gorditos. Pero gorditos porque comen todo lo que encontramos, ¿ya? Con cirugías bariátricas entre medio, pero son todos gordos. Y mi mamá, y ahora pusieron, como gran ex, habían comprado una bicicleta. Mi mamá pone, qué rico la familia de los gordos, por fin va a hacer ejercicio. Sugerencia, tener una dinámica diaria. Yo alcanzo a leer esto y le digo, la llamo, le digo, mamita linda, te quiero. Ella lo hizo con muy buena intención y era largo, bien largo, porque todo lo relacionado con la gordura, que era terrible, que era dañina, le digo, mamita linda, preciosa, borra eso. Pero sí me costó mucho escribirlo y es muy bonito. Mamita, no tiene ni punto, ni coma, ni tono, bórralo. Oye, lo borró y después se enojó conmigo, que me dijo, ay, tú eres doña perfecta. No, mamá, le dije, es que es tremendamente ofensivo como lo pusiste. Porque si hubieran puesto a mí, familia de flacos, no te ofende. Perdona, borrar los WhatsApp. Porque a veces a mí lo que me pasa es que hablo como, o sea, escribo como hablo y yo hablo de más. Y a veces mando el mismo mensaje dos veces, me equivoco, echa todo el tiempo, la gloria es testigo. Entonces borro los mensajes. Y varias veces me ha pasado que dice, ¿por qué lo borraste? ¿Qué pusiste? Y me mandan emoji. ¿Es mala educación borrar un mensaje? No, es una maravilla, una bendición del cielo que exista el poder borrar. O sea, existe un tema que dice, no borres con el codo lo que has escrito con la mano, ¿no es cierto? Cuando uno hace un deal, cuando uno hace un negocio. Pero en este caso puntual, bendito sea Dios que apareció el borrar. Es que yo creo que uno igual se mandó, yo me mandé un par de veces un condoro de mandar cosas que no tenía que haberlo mandado a una persona determinada y después decir, churra. Y en ese minuto no existía la posibilidad de borrar. Entonces, cuando te equivocáis de chat y mandáis algo que nada que ver a otra persona en WhatsApp. No. La verdad. Oye, en nuestra época, cuando éramos chicos, por último uno esperaba al cartero y rompía la carta o el telegrama, pero ahora es la instantaneidad, además, que de repente escribiste algo y no te diste cuenta y ya te respondieron 1000 personas, o cuando vas a verlo que te equivocaste. Yo aquí leo, perdona, las normas de etiqueta que pones tú en WhatsApp, donde no dice no borrar, por eso te preguntaba, pero respetar horarios, respetar el origen por lo cual fue creado el grupo, poner en silencio los grupos. ¿Qué recomendaciones nos das tú con respecto a eso? A ver, poner en silencio los grupos es una bendición también, porque yo elijo libremente. Aquí lo más importante para mí, como ley de vida, es ser libre de ataduras, no andar con una mochila cargada con piedra. Si quiero contestar, contesto. Y si no quiero contestar, no contesto. Ahora, al momento de contestar, yo sugiero tener las antenitas paradas, porque, por ejemplo, hay grupos, no sé, que son de WhatsApp, que son los grupos del colegio, ya que ahí tenemos de todos lados, y tenemos gente que piensa de una manera en religión, en política, y pensar, filtrar antes de decir. Porque lo más probable que si en un grupo, no tengo idea, de colegio, donde todos son de una tendencia política, y hay dos que son de una tendencia distinta, esos dos se sienten obviamente mucho más atacados que el resto que le dijera a alguien algo en contra de eso, porque son minoría. Oye, no tienen apoyo. ¿Y qué pasa con esa gente que al revés? Es decir, le da lo mismo y suben cosas de política en el grupo del colegio y dale, y dale, y dale, y algo se enojan. Me atacan. Entonces, en el fondo, uno dice, ya, yo me voy a quedar callado para no meterme en política. Pero el otro me está subiendo la hoz y el martillo cada 5 minutos. Pero es que en esos casos debe ser muy parejo, muy parejo. Por ejemplo, nosotros acá en el chat, de acá de nosotros, somos 83 mujeres. Esta última semana han llegado 5 familias nuevas, ha llegado mucha gente de Chile a vivir acá.
¿ya? Y me llama la atención cuando dicen no de política, y sabes que yo soy súper política, súper política. Yo hice un chat solamente para el desahogo, sabiendo quiénes piensan como yo. Y ustedes se pueden morir porque es un deleite. Nadie tiene filtro y todos largan, pero para lo que quieran, pero al otro lado no. Y cuando aparece una, le decimos, hey, por interno, siempre la bisagra, porque siempre hay alguien que va a ser de bisagra o de contención. Oye, flaca, si quería hablar de política, no hablé en ese grupo porque vaya a generar un roce, un grupo súper cariñoso, un grupo de apoyo fantástico. Entonces, ¿para qué vamos a dejarla en barra? Vente por acá y acá, pero desata todas tus pasiones política, di lo que quieras, ofende al que ofende, di que es un mal nacido, pero a la otra lo toma como una ofensa personal. Entonces, más fácil es, yo siempre me voy por interno. Y si hay alguien que yo noto que está ofendida, yo le escribo, oye, perdona si lo tomaste como una ofensa, no, si eres una desubicada, pucha, disculpa. Yo prefiero bajarme dos peldaños para evitar un conflicto. Yo soy bisagra. Que eso de los grupos, me gustó esa idea tuya de los grupos que tengan un tema específico. Porque a mí lo mismo que dices tú me pasó con un grupo, una empresa grande donde yo trabajé, y empezaron a subir cosas de política a este grupo y al final uno dijo, lo mismo que hiciste tú. ¿Saben qué más? Nos vamos a cambiar a este grupo y el nombre de la compañía, Contingencia. Por supuesto que todos pensamos igual, por lo tanto subimos las mismas cosas, lo pasamos chancho, pelamos a nuestra contraparte política todo el día, nos reímos, etcétera. Yo creo que eso es súper sano, ¿no? Tener así como el grupo. Es más sano y es más respetuoso. Por ejemplo, en el caso mío, yo que soy profesora de catequesis acá en la parroquia, yo tengo un tema con el tema de la Virgen del Carmen. Yo me llamo María del Carmen, por si acaso no me llamo Tatiana, ¿ya? Me llamo María del Carmen y me dicen Tati porque mis hermanos cuando chicos no podían decir hermanita, decían Tatatita, ¿ya? Pero de ahí viene el Tati. Y si ustedes le preguntan a alguien, son dos personas diferentes. La María del Carmen Errázuriz y la Tati Errázuriz son dos distintas. Hay gente que conoce a la Tati y otras conocen a la María del Carmen. Bueno, y cuando yo me vine a casa... Por eso, por hermanita, Tatatita. Ah, perdón, ¿me escuchan ahora o no? Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Bueno, y yo me vine acá, a Estados Unidos en el fondo, y a mí, yo tengo un tema con la Virgen del Carmen y con el mes de María, y a mí, de chica, mi abuela celebraba el mes de María, y yo aquí empecé a organizar el mes de María para los niños, ¿ya? Yo tengo niños grandes, de 18 el más chico, que hoy día fue la graduación de él. Oye, y yo organizo el mes de María con reflexión a los niños. Entonces, al principio yo puse, chiquillas, vamos a hacer el mes de María un día a la semana en tal lugar. Y hay algunas que me empezaron como a pelar, pero por detrás. Entonces, como la tecnología es maravillosa, yo me sirvo de la tecnología, yo pongo, chiquillas, como ustedes saben, comienza el mes de María del 8 de noviembre al 8 de diciembre, nos juntamos una vez a la semana, donde yo les llevo dulces, todos colmeados los niños, pintan imágenes de la Virgen, concursos de pintura, cosas didácticas. Oye, y yo pongo un link, las que quieran inscribirse, para recibir información del mes de María, oye, fantástico. Y te diría que de las 83 se inscriben 70. Claro. Pero en el fondo tú eres libre, tú libremente decides participar e inscribirte. Y hay otras que a lo mejor no piensan, pero como va el resto de las amigas a esa actividad y se metieron a este chat, me meto, porque acuerde que el chileno es bien masificado algunas cosas. Se mueven como una masa. Y yo como tengo 50 años, a mí me da lo mismo. Yo no tengo que darle explicación a nadie. Yo hago lo que quiero sin pasar a llevar al resto, pero yo no tengo por qué pedir explicaciones, porque si yo creo en algo y que ese algo que estoy haciendo está bien y no estoy ascendiendo, yo voy así. Pero esa es mi sugerencia. ¿Cómo nos sacamos los chilenos el estigma de chaqueteros? La verdad es que eso está parte del tema central de hoy día, pero es salvaje. Sobre todo, yo lo he visto mucho. Cuando los chilenos vivimos fuera de Chile, con nuestros pares, nos pasa mucho eso. Es decir, yo me he encontrado, por ejemplo, con que te preguntan a ti, oye, ¿y tú? Cosa súper básica. ¿Con qué visa te viniste? Ah, ¿y cómo lo hiciste? Ah, y ya está ahí en la green card, ya voy a tener la residencia. Oye, ¿y cómo lo hiciste? Pero con ese de... ¿Te fijáis? Con esa como entre envidia y tú, ¿por qué? Es realmente terrible. ¿Tú qué has visto, Tati, en las redes sociales? ¿Existe así el chaqueteo tan abierto o la gente, por ser algo escrito, como que es un poco más recatada? No, yo creo que existe un chaqueteo, pero también en el caso del chileno, cuando se va a vivir a otro país, llega de repente tan, como dicen en el campo, y tan ignorante, como que no saben, y que siempre piensas que te están perjudicando.
cuando uno llega a otro país no llega con las mismas redes que estás en el país tú, ¿no? Entonces muchas veces preguntan de verdad con la mejor de las intenciones, pero de repente la forma no es la adecuada y uno la siente como una envidia, como una rabia. Pero yo creo que cómo combate uno eso, en mi forma de vida en el fondo, que si a mí alguien me saluda con una pesadez, porque hay gente que huele mierda, que está todo el tiempo, hay gente que huele mierda, y yo que sonrío todo el día, no porque me cuenten un chiste, porque yo hablo con la sonrisa en la boca, y hay gente que eso le molesta, porque hay gente que huele mierda, y que es súper válido. Pero en el fondo yo soy de la teoría, si yo te conozco a ti, y tú, yo sé que tú siempre hueles mierda, yo te voy a saludar, ¡ay, qué lindo tus ojos, qué te hiciste, estás como luminosa! Automáticamente, ¡chic!, hace un cambio de switch. Me escuchan ahora, chiquillo, ¿no? Escuchamos. ¿Hola? Perfecto. Ocha, sí, pero la imagen está congelada. Sí, estoy congelada. Sí. Ok, sigan ustedes que hay temporal y me está fallando el internet. Oye, wow. Tú que tienes hijos en edades especiales, como decías tú, porque la verdad es que los cabros a cierta edad son más complicados. Yo tengo uno de 21 y uno de 23, así que estoy saliendo de la época. ¿Qué les enseñas tú sobre las redes sociales? ¿Qué mensaje le podemos dar nosotros a nuestros hijos sobre las redes sociales cuando están en esas edades adolescentes, semi-adolescentes? A ver, mis niños son súper criteriosos porque yo creo que el mejor, la mejor enseñanza o el mejor discurso es la acción. Cuando tú ves que tienes papás recatados, que son sensibles, que son prudentes en el fondo y que todo el tiempo estás haciendo marcación al hombro, donde yo veo que se mandan una metida de pata y yo le digo, hey, llama y di por qué está mal lo que tú hiciste. Pero es que mamá, llama, pero mamá, qué vergüenza. Es mejor pasar una vez la vergüenza y eso es un aprendizaje. Pero eso se da en el día a día, en el comer, en la mesa, en cosas súper simples, porque hoy día estamos en una generación, yo no sé, la Gloria, niños, si tienen hijos grandes, hijos chicos. Yo tengo una de 20. Ah, ya. Que en el fondo pasa que estos jóvenes, mamá, yo voy a comer con una bandeja en mi pieza. Estáis locos. Nosotros somos chilenos. Comí sentado en la mesa. Y tiene que sentarse a la mesa y comer todo. Y nosotros tratamos de hablar de temas de política, de religión. Cuando se saluda, son enseñanzas, en el fondo, cuando se saluda, se mira a los ojos. Entonces tú decís, también es trabajo. A mí hay muchas, mis niños en general, yo tengo unos más complejos que otros, pero hay mucha gente que me dice, oye, que tuviste suerte con tus niños. No es suerte, yo creo que es trabajo. Fíjate qué curioso, porque bueno, yo me vine hace 2 años y me vine solo, sin mis hijos, y yo soy solo. Yo enviudé hace muchos años atrás y con 2 niños muy chicos. En esa época tenían como 9 y 11 años, ponte. Y todo el mundo me dice lo mismo que dices tú. Oye, qué suerte tenés, porque se quedaron viviendo solos en Santiago. O sea, esta era una tremenda prueba. Y la ¿solos en un departamento o solos con una abuela? No, en un departamento los dos solos. Somos re solos los tres. Y la verdad es que yo me vine un poco asustado, fija. Sin embargo, dije, ¿sabéis qué? Como dices tú, yo creo que he predicado con el ejemplo. O sea, papá dedicado. Hice rol de papá y mamá, súper presente, ellos lo más importante, y fíjate que es increíble lo bien que se portan, increíble lo responsables que son, les va súper bien en la universidad, no tienen nadie que los controle, y sin embargo les va súper bien en la universidad, son súper serios, y todo el mundo me dice lo mismo que tú, qué suerte tuviste, y yo creo que tienes razón, que es formación, es estar presente, es compañía. Y ahí donde te iba a decir yo que la tecnología y las redes sociales ayudan muchísimo, porque nosotros tenemos una rutina de comer los tres juntos lo más posible. Y eso lo hacíamos en Santiago. Y ahora lo hacemos exactamente igual a través de WhatsApp. Te fijas con videoconferencia de WhatsApp. Todos los días nos conectamos a las 8 de la noche, hora de ellos, y comemos los tres. Y es fantástico porque, por ejemplo, en este tiempo que no habíamos estado separados tanto tiempo nunca, vinieron en enero a pasar la Pascua y el Año Nuevo, y venían en abril y no pudieron venir. Y la verdad es que hemos mantenido el contacto de una manera realmente impresionante. Entonces, ahí es donde yo creo que la tecnología es súper válida, es donde yo creo que las redes sociales son súper importantes. Porque también ellos se enteran de otras cosas mías a través de las redes sociales, cuando subo una foto, si estoy contento, si no estoy contento. Pero como te decía antes, yo soy bien criterioso en cuanto al voyerismo digital. No me
no me gusta mucho. ¿Tú, Gloria, eres tecnológica o no? Yo, digamos, sí, igual hay cosas que de repente le pregunto a mi hija que no sé hacer. Oye, por supuesto, ella se maneja, se peina con todas estas cosas. Yo había descubierto porque tú que mi computador tenía Bluetooth, pero no había logrado conectar mis audífonos inalámbricos. Entonces dije, ya sabes que no se puede nomás. Ay, mamá, ¿cómo no se va a poder? Listo, solucionado. Pero bueno, pero ponte tú, no, yo lo que quería hablar con la Tati son de cosas así como, por ejemplo, de Facebook, sobre todo Facebook, pues, que también un poco se usa como en Instagram, que gente que, por ejemplo, a mí, yo si hay algo que detesto en la gente que te dice, escriben, ponen así una cosa con mucho color y dicen preocupada. Y nada más. No, les ha tocado, ¿no? Lo odio, porque no, es como que... Porque están porque esperando... que les pregunten, y después te dicen, entonces te lo conteste por interno, y entonces yo que no le pregunté y quiero saber, espero que lo diga ahí en las respuestas a su amiga que le preguntó antes. Pero es que eres copuchenta. Y no, yo soy copuchenta. Parece yo que odio, yo también, porque me carga que hagan eso. Yo no odio a esa gente, yo digo, pero eso es como, no sé, ¿cuál es la idea? Es gente que necesita validarse a través de lo otro. Estamos en una cultura instantánea donde además tú compras, tú bajas ciertas aplicaciones, donde tú subes tu foto, oye, y aparecís como una yayita, 90, 60, 90, ni una imperfección en la cara, ni una arruga, nada, nada, nada. Y tú decís, ¿cuánto habrá trabajado en esta foto? Porque la metió a como el face up que había en estos días, que tú aparecías con cara de hombre. No sé si la vieron, que estos últimos dos días. Oye, entonces tú dices, ¿por qué esta gente necesita tanta validación en el fondo del resto? Yo creo que habla de carencias de niño. No sé, pero son carencias. Es realmente agotadora esa gente. Pero son carencias que hay desde niño en el fondo y normalmente son de relaciones cruzadas. Es decir, en el caso de la niñita, se fortalece el vínculo mujeres con papá. Y en el caso de los hombres, con las mamás. Como dicen a mí, mis niños dicen, mamá, a ti se te pasó la mano. O sea, porque ya el nivel de autoestima de mis niños es impresionante. Se me dice, mamá, qué vergüenza. ¿Sabes? Y llego y dicen, ¿quién es el más guapo, mamá? Y yo ni siquiera lo pienso, levanto la mano y digo, yo. Entonces digo, pero no te da vergüenza. Mamá, que yo soy guapo, me dice. Oye, Tati, ¿y tú crees que, porque existe, a ver, claro, las redes sociales, sí, están bien intencionadas, no son... hola Carola, no son ni tienen que, o sea, no son anónimas, uno se muestra con su nombre, etcétera. ¿Tú crees que de alguna manera nos sirven para que los tímidos sean más patudos, la gente se exprese de otra manera al escribirlo y no tener que decirlo en persona, al expresarse a través de una foto? ¿Tú crees que la gente se siente más libre y de alguna manera suple ciertas traba o tranca de la juventud, de la niñez? Absolutamente. Yo creo que es una máscara. Yo creo que es una careta que mucha gente se pone. Así como tú dices tú, el preocupada es porque debe ser gente que está muy sola o muy poco validada, porque tener que poner preocupada, oye, y aparecen 450, te juro que a mí el que pone preocupada, yo lo paso. O estos que publican estos mensajes en el muro, dice, publiqué todo esto para ver quién lo leía, y si tú lo leías era porque tú... ¡Oh! Yo sigo de largo y yo digo, pobrecita, me sobra el tiempo. demasiado el tiempo. Lo otro que había leí hoy día era que, por ejemplo, durante este periodo de pandemia, estudios que se han hecho un poco como de las redes sociales de la gente, es que la gente como que se ha desinhibido mucho más durante este periodo y han, digamos, como que han tenido como menos preocupación incluso de sus datos personales, como que están como preocupados de que en el fondo hay como otro enemigo que nos está atacando en este minuto, que por lo tanto la cosa como social está como ha permitido todo. De hecho, ponte tú, yo sigo súper poca gente famosa en Instagram, pero a mí me gusta mucho el cantante Robin Williams. Y él... como que yo creo que le debe faltar alguna tuerca, porque un tornillo, porque es bastante loquillo él. Entonces hace como estos lives casi todas las noches, acá en Italia, digamos,
y canta no solo canciones suyas, con el computador y se le ocurre hoy día voy a cantar, no sé, Ava, y canto la canción de Ava, BTS y cualquier cosa. Y ponte tú, el otro día justo ya lo vi un par de veces y todo, pero además él no interactúa, a pesar de que le llegan millones de mensajes, él no interactúa con nadie, ni siquiera responde, ni una cosa. Y el otro día lo vi que estaba bailando y justo así como que pasé y empieza a bailar y se baja los pantalones y muestra el traste. Así, tal cual. Yo decía, pucha, que lo haga de nuevo porque hago una así como una captura, una imagen y después la publico. Porque decía, ¿por qué no estaba atenta a esto? Pero te juro, es realmente como que la gente como que se desinhibió totalmente, como que, no sé. Yo creo básicamente que eso tiene que ver, uno, el teléfono, las redes sociales están reemplazando el contacto social, entre comillas, y también hay un narcisismo. Es un narcisismo, un egocentrismo al mismo tiempo, de querer que me adulen. ¡Ay, reja! Porque además que obviamente yo no voy a publicar la foto de que salgo más o menos, voy a buscar la foto que salgo mejor para que todo el mundo me ponga regia, estupenda, diva, no, sensacional. Con los filtros y todo uno se ve regio. Una vez me pasó que fui a mi ciudad y me encuentro con un amigo que no veía hacía muchos años y me miraba así y me dice, oye, conejo, me dice, tú sales bien favorecida en las fotos de Facebook. Claro, porque uno... ¡Ah, te mató! Pero ese pensó que el tino era el señor latina, o sea, ¿cómo sí, no, es que yo pensé que yo tenía poco tino, fíjate, pero ese se pasó. Wow. Ah, no, mis amigos son así, a todo esto yo me morí de la risa, a mí me dio lo mismo, y desde ese día nunca más, yo nunca he usado fotos con filtro ni nada, pero fíjense que la luz tiene mucho que ver, por ejemplo, si yo pongo la luz ahí, me veo bien, pero si la corro, se me van a ver todas las arrugas, ¿entiendes? Entonces, a veces depende de la foto cómo tú sales. Oye, lo que yo les quería preguntar, pido disculpas de que se me desconectó esto porque hay tormenta y cuando hay tormenta y temporal se cae todo, incluso en Estados Unidos. Es obvio. Que, pero yo ya como que no hablo por teléfono porque como que hemos entrado en otra dinámica de comunicación. Entonces yo dejo mensajes como conversaciones telefónicas, es de 5 minutos, o amigas me cuentan toda su vida por mensajes de WhatsApp. Y yo lo escucho cuando tengo tiempo. Y es como que ya he perdido el contacto de hablar por teléfono. Pero eso a mí me encanta, porque en el fondo uno los escucha cuando puede, los escucha con atención, y como que se salta el hola, ¿cómo estáis? Qué rico, bien, ¿cómo está la familia? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Sirve? ¿Es una comunicación efectiva igual o no? No. Porque pierdes oportunidad. Se pierde la oportunidad. A mí me llamó una amiga mía ayer que yo no pude contestar porque estaba yo una semana que parece ya romería la graduación de mi crecente, de mi último, yo una semana entera con celebraciones. Y resulta que me estaba llamando, le dije, Carolita, te llamo después. Y me estaba llamando para contarme, me mandó un audio, Tati, necesito hablar contigo, nada más. Y resulta que se le había muerto una tía en la noche por el coronavirus. Ay. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que para algunas cosas sí sirve. Porque ella no me quiso poner urgente para no preocuparme, porque no se había muerto ni ella, ni el marido, ni los niños, ¿te fijas? Pero yo creo que pierde oportunidad y la validez en el minuto oportuno. Por ejemplo, yo en el grupo de WhatsApp que tengo con mis señoras, 18 señoras de la casita, yo todos los días mando un mensaje de optimismo. ¡Qué maravilla! Está lloviendo el día negro y gris, lluvia necesaria para nuestros campos, que rieguen sus corazones y broten alegría, flores, etcétera. Y pongo, mando un mensajito y pongo, si alguna necesita conversar conmigo de manera personal para reírse, llorar o simplemente conversar, me llama. Oye, y a los 5 minutos tengo, y es, yo hago coaching, yo hago contención telefónica, oye, y hablan ella durante, le contaba a la Carola, 45 minutos hablan. ¿Yo qué hago? Están muy tristes. Yo las hago volver, por ejemplo, a su etapa cuando eran niñas en su país de origen y cortan el teléfono y me dicen, Tati, qué bendición saber de tu vida. Un gusto haber hablado contigo. Y cortamos después de 45 minutos. Pero yo no hablé. Yo di preguntas, hice preguntas poderosas para sacar, para rescatar, en el fondo, para un poco, a tener un poquito de añoranza que me da una mirada más positiva y me dice, ¡ay, me parece que me fui de viaje y ya volví! Entonces, yo creo que en algunos casos, algo informativo, sí, un mensaje es mejor que algo escrito, pero la llamada por teléfono, la llamada por teléfono te permite llorar, te permite reírte, te permite el instante, porque yo ahora estoy furiosa o estoy dichosa, pero en un rato más se me apagó ese fuego que tengo adentro.
Yo creo que es importante también darle un mensaje, perdona, Carola, a la gente, a los jóvenes y a todos en general. Las redes sociales también son potencialmente súper peligrosas y te pueden destruir una vida en un minuto. Y eso es algo que yo le tengo pánico. Es decir, si es que alguien, no sé, te inventa una historia, anda a desmentirla después que se hizo viral. O sea, las funas en Chile, que el otro día mis hijos me contaban de en Puerto Vara, ay, que funaron a tal persona. Y funar es que hablan de algún niño de cualquier curso, por ejemplo, primero medio, y dicen puras cosas horrorosas de ese niño, y dice, funamos a tal y tal. Y es una cosa que me parece espantosa. Y funar, esto fue... ¿tú sabías que funar viene de una palabra mapuche? Viene de podrirse, significa podrir. Funa, no, creo. Sí. Ah, mira. Sí. Pero sí, yo lo encuentro peligrosísimo, encuentro que tiene, y un poco lo que el ejemplo que ponía la Gloria recién, de este cantante que mostró no sé qué cosa en la televisión. El trasero. Bueno, hay mucha gente, y mucha gente joven también, que hace estupideces y que después se convierten en virales y te puede destruir una vida. Es decir, de verdad que es súper complejo. Entonces, yo creo que es un mensaje importante para la gente, y como digo, no solamente para la gente más joven, sino que para todos los que usamos redes sociales, de no pegarnos un patinazo que después publicaste algo, subiste una foto, que te puede perjudicar muchísimo. Hay gente que ha perdido el trabajo por eso. Exacto. Los expertos llaman a eso tatuajes digitales, porque en el fondo la dificultad que conlleva después borrarlo de la red, pasado un tiempo, es casi tan difícil como borrar un tatuaje en la piel. Bueno, tú te demoras en desaparecer de las redes si es que no subes absolutamente nada alrededor de 15 años. La Carola va a ser como el plástico, la contaminación de la Carola va a ser como el plástico. No, la Carola va a demorar 100 años. Sí, no, va a ser eterna. Me están haciendo bullying por las redes sociales, ¿ah? Porque este programa sale por todas las redes. Esto es bullying televisivo. Exacto. Vamos, yo siempre, Carola, tú sabes que yo soy tu bullying, la que te hará bullying siempre, el número uno. Con cariño, con respeto. Lo más humilde que hay, porque la Carola es tan espontánea que cuando nos hicimos amiga, yo veía que la Carola era pero así un volcán lleno de lava, y yo le escribí por el internet y le pongo, Carolita, filtra un poco, pero ¿por qué? Filtra, porque aquí el chaqueteo es severo, y la Carola como que tuvo que echar marcha atrás, oye, y así una lady, y de repente pone algo y dice, no me reten, yo ni siquiera pondría no me reten, pero en el fondo lo recibe con mucha humildad. No toda la gente sabe recibir en el fondo, porque es una corrección fraterna en el fondo, para que no lo pase mal, para que no sufra. Oye, ¿en cuál de los grupos es ese grupo? El voluntariado, lo que pasa es que cuando no es el grupo. Como pasa a veces en los grupos católicos, que yo alguna vez también fui, no sé, del Legio, del Schoenstatt, de esos grupos cuando era joven, o en cualquier grupo en general de mamás, cuando uno es mamá, o grupos de trabajo, uno es nuevo. Entonces, esto es un voluntariado y todos queremos hacer lo mejor, y yo obviamente estoy ahí para ayudar y me puse al servicio de esta fundación, entonces no quiero embarrarla, pero la embarro porque yo soy, como dices tú, muy espontánea y sin filtro. Entonces siempre aparecen ángeles en la vida de uno, como en este caso la Tati, o la Gloria, o tú, los amigos, que en el fondo después uno se hace amigo de estas personas que va conociendo, con las que tiene empatía y con las que hay una corresponsabilidad, lo que hablábamos de cómo nos comportamos en las redes sociales. Y yo agradezco cuando te dicen eso, cuando te dicen lo que estás haciendo mal para poder mejorarlo, porque si uno está al servicio de algo, el ego o el cómo sea yo no importa, yo quiero ayudar, y para ayudar hay que a veces decir, no me reten, o me equivoqué, o perdón, que yo creo que eso también es algo que nos hace a veces falta, sobre todo a las nuevas generaciones que nacieron con la tecnología. O sea, uno que vio televisión en blanco y negro, que escuchó radio, que jugaba a las cartas, que tenía que hablar con el vecino para tener amigos en el barrio, que es distinta nuestra generación, o algunas generaciones, ¿no? Sobre todo de quienes nos están viendo ahora en Las Auténticas del Sur, a la generación hoy día, a las nuevas generaciones que nacieron conectados, y que además es una cosa bastante tóxica, me parece a mí. Por ejemplo, mi hijo me dice, ay, mamá, no tenés ningún seguidor. A mí no me interesa tener 3.000 seguidores, una foto en bikini como ponen las niñitas con cara de, no sé, sensual, que en nuestra época hubiese sido algo horrible, ¿te fijas? Y ahora eso se usa así. Entonces, hay como muchos temas
para reflexionar y les pido disculpas que tenga yo que siempre interrumpir y aparecer así como el diablito en el programa, pero es mi rol de conductora, así que tengo que darles el pie para la última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo, amigos míos. ¿Quién quiere partir? ¿Arturo o Gloria? A ver, NTN tú. Yo más que pregunta, Tati, encuentro demasiado entretenido el tema. La verdad es que gracias por haberte dado el tiempo de acompañarnos hoy día, porque creo que además cuando la gente está como estamos ahora, ¿cierto? En una situación tan irregular, tan distinta, estar encerrado, etcétera, el buen uso de las redes sociales y el saber mantener el buen comportamiento, ¿cierto? Y las reglas, creo que es vital para esta convivencia, porque en el minuto que tú te empiecen a sacar de todos los grupos o te empiecen a eliminar de como amigo en todas partes, sin tener una vida relativamente normal como la que siempre tenemos, sino que estar encerrados todo el día es un poquito trágico. Así que muchas gracias por el aporte, Tati. La verdad es que lo encuentro súper interesante. No, de nada. Mira, y como cerrando lo que dice la Carola ahí en el fondo, la invitación es entregar un mensaje de optimismo y resiliencia en temas que no sean controversiales. O sea, ¿para qué nos vamos a meter en...? Sabemos que alguien piensa distinto a nosotros. ¿Para qué metemos la semilla en el fondo? Después, salir de la zona de confort, parar las antenas y fijarse siempre que hay alguien que lo puede estar pasando mal y preocuparse a lo mejor si hay alguien que está de cumpleaños y de repente un saludo, un mensajito de feliz cumpleaños en estos grupos que de repente son un poquito tóxicos, o sea, que no son un 100% como grato, el de repente mandar un mensajito, mandar algo a esos, hace que uno, el cuento funciona mejor. Cada persona tiene sus propios procesos y eso es súper importante y cada uno se conecta con su historia de vida de una manera distinta. Y por lo mismo yo los invito a leer un libro buenísimo que se llama Los Cuatro Acuerdos, que es de don Miguel Ruiz, que habla de la sabiduría tolteca. No sé si lo han leído. No. Léanlo, es buenísimo, es buenísimo. Es muy simple y en el fondo nos hace vivir de manera más libre, porque cuando alguien dice algo, es no recibirlo uno de ellos, es no recibir las cosas de manera personal. Cuando alguien dice, uy, que están gorda, yo no estoy gorda. ¿Y quién me dijo a mí que yo estaba gorda? Entonces, de repente, cuando uno se toma todo de manera personal, uno vive frustrada, vive más triste. Entonces, en el fondo, mirar esto, que es como una doctrina de vida. Oye, que las palabras sean impecables, conectarnos con la gente desde lo positivo, no desde lo negativo. Cuando hoy en la cultura chilena somos chismosos por esencia, ¿no es cierto? Entonces están y aparece un chisme. Es mucho más fácil quedarse callada, seguir con el chisme, o parar el chisme y decir, oye, eso no es verdad. Exacto. A uno lo miran y eso requiere una valentía y requiere para que después digan, no, oye, la fulana dijo eso, no, yo creo que ella es incapaz de haber hecho un comentario de ese tipo porque yo la he visto pararle el carro a alguien en algún minuto determinado. Entonces, la invitación es a creerse el cuento y pensar en que todos tenemos el derecho a ser libre y cada uno detrás de cómo uno es, cada uno tiene una historia, tiene un dolor, tiene una historia de vida y que hay que respetarla. Y si alguien actúa de una manera determinada en un momento, es porque algún dolor tiene que tener. Gloria, ¿tu última pregunta o comentario? Digamos, no tengo más preguntas, pero en general decir que sí, que las redes sociales pueden ser de una utilidad salvaje, si uno las sabe usar bien y quiere usarlas bien, porque además, por ejemplo, yo que soy periodista, el tema de las fake news me parecen, de las noticias falsas, me parecen que es algo terrible. O sea, ¿cómo es posible? Digamos, a mí lo que no me cabe en la cabeza es que haya gente que sea tan mala de inventar cosas como siempre para estar como provocando caos, no tan solo caos, sino que además como para destruir a una persona específicamente. No sé, yo encuentro que las redes sociales, si se usan mal, pueden ser también muy tóxicas. Y por otro lado, quería hacer un comentario con las redes sociales. La falta de ortografía a mí me sangran los ojos de repente. Es una cosa que uno dice, pero ¿en qué minuto nunca supieron que hace era con H y con C? Y lo escriben con A y S. A lo mejor era A. No, se ha comprado esa H, nunca existe. No, nunca, por supuesto. Entonces, te juro que yo una vez en un chat de chilenas empezaron a hablar de ayuyas. Bueno,
Y yo nunca dije nada. Yo tampoco ni siquiera creo que escribí la palabra bien. Pero un día que después me junté con las que estaban en este chat, y eran las que más, con las que yo tenía más como cercanía, les dije, ¿saben qué? Escribieron 10 veces la palabra Yuya y no hubo ni una que le juntara. Y realmente para mí es lo peor que puede haber en una falta de ortografía. ¿Cómo se escribe? H, con H, con, siempre con I, con dos L, nunca ni con Y, ni con nada. Claro. Y me dice, ¿pero por qué no nos dijiste? Pucha, porque igual me parece como yo no tengo la misma relación con todo el mundo. Como la misma cercanía, entonces alguna se puede ofender, porque además igual yo soy periodista, entonces claro, no sé qué, pero eso es como bien terrible también de las redes sociales. Oye, yo antes de que nos vayamos quiero preguntarle a la Tati, ¿cuáles son esos cuatro acuerdos que mencionó? Si se pueden resumir para que leamos este libro, aprovechemos de verlo. Yo lo he visto pasar precisamente en páginas de Facebook de inteligencia emocional que hablan de ese libro. Mira, es súper simple. La impecabilidad de las palabras, usar las palabras adecuadas, idealmente positivas y constructivas. ¿Ya? Cuando yo hable, diga con las palabras apropiadas, porque de repente quiero ser letrada y uso palabras más rebuscadas y dije justo lo contrario, por ejemplo. Después otro, no tomarse las cosas de manera personal. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Si alguien no contesta un WhatsApp, no era directamente por algo personal a mi persona, en el fondo. Después, no hacer suposiciones. Hicieron una comida en la casa de fulana y a mí no me invitaron. Sí, debe ser que me encuentran cabezona o que no soy simpática. No me convidaron porque convidaron a otro grupo y ya, y punto. Y si yo tengo alguna duda, es mejor siempre preguntar. Por ejemplo, que los chilenos somos, ¿no es cierto?, viene el cahuete. Entonces cuando dicen, oye, la fulana dijo, oye, si yo tengo confianza con la fulana, yo llamo a esa fulana y le pregunto, oye, ¿tú dijiste esto de mí? Y si una mujercita... y somos seres humanos y nos equivocamos, oye, podemos decir, sí, metí la pata o no, yo no fui, pero no suponer. Y por último, hacer siempre lo máximo que puedas, aunque otros te critiquen. Si tú crees en algo, hacerlo, porque si uno cree, es porque de verdad, o sea, estamos hablando de hacer algo positivo, constructivo, y el bien en el fondo, hacerlo, porque siempre va a haber una colita que se va a meter y te va a decir, no lo hagas, no lo hagas, porque hay un dicho muy antiguo que dice, dividir para reinar. Entonces, si yo creo en algo que es positivo, que ayuda a otros y que va a sacar a otros adelante, vamos, vamos que se puede. Hay gente que hace camino al andar y otros que lo siguen. Yo quiero ser de los que hacen camino al andar, pero eso es una decisión. Eso, qué bien. Y también aprovechar este tiempo en familia para hablar con los niños del buen uso de la tecnología. Por ejemplo, mi hijo de 8 años nos preguntó la semana pasada, mamá, papá, si ustedes dos les da COVID y se van los dos al hospital o llegan a morir, ¿qué hacemos nosotros? Y fue como, wow, estamos en otro país, no tenemos parientes, ¿qué hacemos? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Compremos un celular porque por cualquier cosa, no sé, para que el niño, porque no tenemos teléfono fijo en la casa, entonces comprémosle un celular. Bueno, y le explicamos, mi amor, esto es en caso de emergencia, o para que hables con tus abuelos que están solitos en cuarentena, etcétera, etcétera. Y el día de la mañana me llega un WhatsApp a las 10 de la mañana, hola mami, desperté, ¿me traes el desayuno a la cama, por favor? Y yo fui como, perdón. Entonces... ahí vino el discurso, ¿no? Del buen uso de la tecnología, que esto puede ser una anécdota divertida, pero en el fondo de poner horarios, ahora que estamos todos en la casa, en Chile, ¿no es cierto? Algunos con más cuarentenas que otros, otros con cuarentena voluntaria. Yo sigo haciendo cuarentena porque me parece que el egoísmo de algunas personas es patético. O sea, he salido 4 veces de mi casa a cosas muy puntuales, como por ejemplo, una cosa cotidiana, teñirme solo la raíz del pelo, porque me daba miedo estar mucho rato en la peluquería por contagiarme, y entra la persona que me va a hacer la cosa en la cabeza sin mascarilla, me dice, ay, es que se me olvidó ponerla. Después voy a otro lugar con la nariz afuera. Entonces, el problema es que hay gente que sigue las reglas, igual como nosotros, y este protocolo que tú propones también de buena educación en WhatsApp, y otros que las reglas no le interesan porque son egoístas, porque hay algunos que dicen hasta que el coronavirus es un invento. O sea, hay tanta información que si uno en la casa tiene los valores y las reglas claras y utiliza la tecnología a su favor, puede ser algo muy positivo. Pero la última pregunta, Tati, no sé qué opinas tú de poner horarios también, sobre todo para... Súper importante, súper importante. Yo les voy a mandar una página. Acá hay una conductora de televisión que es la Marinés Duarte. Ella es peruana, venezolana, que ella hizo como un canal que se llama Take It Fam,
en el fondo es cómo tener el cuidado de la familia, cómo cuidar a los niños de los riesgos. Ustedes saben que acá, yo que trabajo con niños, en el fondo, yo trabajo con niños y con viejos, los dos extremos. Cuando uno trabaja con niños acá, hay todos unos programas que se llama el Virtus, ¿ya? ¿Qué significa? Para poder detectar si hay abusadores de niños, si hay pederastas. Entonces, yo, para hacer clases de catequesis, tengo que hacer este curso que dura toda una mañana, me tengo que hacer el tema de las huellas, fingerprints, porque para tener la capacidad, obviamente que me hacen un estudio, obviamente, que yo quedo con mis antecedentes limpios, no estoy fichada, esto dura 4 o 5 años, pero también nos capacitan para nosotros poder darnos cuenta de qué, a qué están expuestos nuestros niños. Mis clases, por ejemplo, eran por Zoom con mis niñitas en catequesis, y resulta que nos prohibieron el Zoom, porque resulta que se metían tipos, cuando tú mandabas con mucha anticipación la dirección de Zoom, se la pasaban a otro y se metieron unos tipos y empezaron a acosar sexualmente a una de las niñitas de la sala de clase, eran de 13 años. Entonces, explicarle que existen muchísimos riesgos y sobre todo ellas que de repente por hacerla humorada, como decías tú, Carola, que suben las fotos, que aprietan aquí para que se vean más generosas de todos lados. Entonces, hay que decir a los niños que hay que tener cuidado, no publicar fotos, no conectarse con una cara que uno vea, porque hoy día las imágenes puede ser absolutamente falso y fake, en el fondo, que te pone un gallo que te dice, oye, tengo 18 años y resulta que era un abusador. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y estar como pepegrillo con los niños, y por algo hay una edad, por algo el Instagram o el Facebook, creo que es a partir de los 12 años. Sí, 12. Y hay niños, 12, creo que son 12 años, y hay niños que pelean, y papás que sucumben, ya da lo mismo, pero no saben al riesgo que se exponen. Porque hay muchos niños que parten el bullying de manera cibernética y no el bullying a nivel físico. Entonces, sí, hay que ser mucho más cuidadosos y rigurosos. Es mucho más fácil decir que sí. Lo más fácil, para que no moleste más. Oye, cuando le pasamos el teléfono al niñito, que es como mono con gilet, cuando baja aplicaciones, baja diferentes cosas, hay que tener cuidado y hacerles entender que los que son muy chicos, que el teléfono es de la mamá o es del papá. Y si tiene un también, perdona, porque a mí me pasó, la verdad, mis hijos desde muy chicos, habían compañeros que tenían Instagram y Facebook, porque, pero con cuentas ligadas a los papás, porque los papás lo permitían. Al parental. Una vez que tuvo uno de mis hijos, ponte tú, le hicieron uno al hermano chico, pero el hermano chico tenía 3-4 años, entonces ellos subían la foto al hermano chico, le dije, ey, paren esto, o sea, cuidado, porque yo siempre he tenido las claves de su teléfono o de sus accesos a internet, pero bueno, a medida que van creciendo, también van siendo más independientes, entonces después, oye, que quiero ver una película, entonces vamos bajando la aplicación de la película y cómo filtramos qué película ve, qué el juego de video, entonces hay que estar súper pendiente, y yo creo que la invitación de este programa, y te agradezco mucho, Tati, seguiría conversando eternamente porque estás muy entretenido, pero lamentablemente tenemos tiempo. Nuestro director ahí, Pancho Maena, debe estar ya, pues, no lo veo. Es a conversar sobre cómo queremos comportarnos las redes sociales en la cuarentena, cómo vamos a manejar la tecnología. Tengan paciencia con los abuelos, enséñenles a usar los teléfonos y los smartphones para poder contactarnos. Para los nietos es muy importante, quienes tienen sus abuelos vivos, poder comunicarse. Es difícil esta soledad para todos, pero podemos estar unidos y hacer un muy buen uso de la tecnología gracias a esto. Así que, Tati, te agradezco muchísimo y bueno, te invito a seguir en contacto con nosotros, porque yo creo que hay muchos temas que podemos conversar. Así que te invito a dar el último mensaje del programa para luego ya todos despedirnos. Mira, mi último mensaje es que todo lo que podemos hacer hoy le va a repercutir a otro, así que la invitación es a hacer inversión social. Inversión social. Los invito a conocer un programa precioso que está haciendo mi hermano en Chile, que se llama Vincúlate Hoy, que es cómo vincular a los jóvenes, a los empresarios, en el fondo, a la gente que trabaja, con todos estos ninis que tenemos en Chile que ni trabajan ni estudian, cómo poder hacer inversión social, cómo dar vuelta un poco, dar un vuelta a lo que es la página, la hoja, y ver de alguna manera cómo podemos tener un mejor país y una mejor sociedad, a pesar de que estamos lejos. ¡Bravo! Un aplauso para la Tati, Gloria, Arturo. Le damos un aplauso a nuestra invitada. Sí, de todas maneras. Súper bueno todos los temas. Cuando quieran, aquí estamos, tenemos 1 millón de temas. Cuando quieran, podemos hablar de protocolo, de asesoría, de imagen, de lo que ustedes quieran. Perfecto. Muchísimas gracias a Tati Errázuriz, que en realidad se llama María del Carmen Errázuriz Menábar. Oye, ¿tiene algo que ver con la Laura Menábar del Yo También Sé Cocinar? Yo tenía un libro de niña que cocinaba con la Laurita Menábar.
Sí, ahí lo tengo. Claro que no me sirve. O sea, me sirvió de niña, pero ahora en grande voy a tener que recuperar. Sí, es prima hermana de mi abuelo. Que mi abuelo murió cuando mi mamá tenía 3 años, así que yo no lo conocí. Mira, qué lindo. Bueno, tanto recuerdo que hay y les mandamos saludos a todos los televidentes de Las Auténticas del Sur. Chao, Gloria. Chao, Arturo. Chao, chao Katy. Gracias, chao, Pancho Baena. Saludamos. Chao. Bye. Los que escucho, nos vemos en un nuevo programa. Chao, chao. Chao.